cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con ustedes más información para el hombre de campo. Recordamos, por cierto, que lo acompañamos todos los días a través de esta señal con lo más destacado en materia de agricultura, ganadería, valor agregado y cuestiones directamente económicas relacionadas con el campo. Aquí comenzamos con el primer testimonio relacionado con el tema de la agricultura, un tema muy importante que ya compartimos. Del 7 al 9 de septiembre, el campo exhibe su potencial en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia a la Expo Rural de Jesús María y viví una experiencia única. Muestra de maquinarias, remate de grandes campeones, sector granja para los más chicos, feria de sabores y mucho, mucho más. Te esperamos del 7 al 9 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Ingeniero Solfanelli, días atrás han presentado en una compañía, en una empresa privada de aquí de Córdoba, los resultados del Grupo Río Seco de lo que ha sido la campaña de maíz. Complicada, pero caracterizada, según se han comentado, por varios factores, uno de ellos la sequía. ¿Ustedes qué pudieron ver en base a los ensayos que el Grupo Río Seco ha realizado? Sí, lo que hacemos nosotros tradicionalmente todos los años es un análisis de campaña de maíz, igual que otros grupos de la zona. Entonces lo que hacemos es mostrar cuáles son las tendencias tecnológicas de las empresas que participan en el grupo, traer al grupo las tendencias tecnológicas de otros organismos de investigación y discutir sobre cuál va a ser el plan para la campaña que viene. Yendo de la campaña anterior, como todos saben, fue una campaña la más seca de la historia que tenemos registro, ¿no? La más seca climática, o sea, en el registro en 100 años en la zona hay años parecidos a este, pero no tanto como este. Diría que en 100 años no hay ningún año que no haya llovido ni febrero ni marzo. Fue el primer año de registros, digamos. Eso, por supuesto, perjudicó mucho el componente de rendimiento de los cultivos, mucho peor en soja que en maíz. Este año la relación soja-maíz volvió a estar cercana a 5, o sea, un lote de maíz rindieron 5 veces o más lo que rindieron el lote de soja en el mismo campo. Es una situación que se viene dando en los años malos, digamos. Bueno, este año todas las acciones tecnológicas que nosotros pudimos hacer estuvieron marcadas por esa situación. Entonces, en lo que es ensayo de fertilización, la respuesta fue baja, exceptuando en aquellos sitios en donde el agua acompañó y los ambientes exploraron arriba de 80 quintales. En lo que es enfermedades, se presentaron muy tarde, con un ambiente muy seco, por lo cual no prosperaron. Tizón no apareció, cercóspor apareció tarde, pero se frenó. Y roya sí apareció en febrero, principio de febrero, hubo una combinación ahí de noches frescas que se desarrolló bien y tuvimos que hacer algunos tratamientos de avión para control, que tuvo en el orden del 20-25% de la superficie con tratamiento, con campos del 70%. Y lo que es densidad, le diría que fue un año en donde justamente no copió densidad, los ensayos de densidad no copiaron el aumento de densidad por la restricción climática y aquella situación donde tenemos ambientación o siembra variable. Tuvimos respuestas variables, diríamos, según el sitio. No tenemos una línea clara todavía de esa tecnología, pero sí la vamos a ir evaluando y probando a nivel de lote. Es decir, en el título principal sería que ante toda previsión y estrategia que haya podido realizar algún productor o un técnico, se vio definitivamente desdibujada por el escenario climático. Sí, es una mirada. La otra mirada es que no copió, digamos, por eso, digamos, pero se nota, sí, aquellos problemas de manejo, de rotación,
Todo lo que no vaya con el ABC, digamos, de la agricultura básico, le fue peor que el que lo tiene. O sea, hoy encontramos aquellas empresas que por alguna situación particular tienen una rotación desbalanceada, le fue peor que aquellas empresas que tienen bien rotados, que hacen bien las cosas, que tienen buen control de maleza, digamos, lo lógico para una agricultura de hoy. Por lo que seguramente más allá de este mal resultado, los productores tienen que ir atendiendo a esa tendencia. Sí, es una mirada de, en el caso del Grupo Río Seco, es una de las líneas, la línea de sustentabilidad, pero la sustentabilidad pasando por lo económico, digamos, las empresas tienen que ser sólidas, sustentablemente ecológica, social, pero económicamente, digamos, y este año, bueno, atento contra eso, los financieros están complicados, económicamente no, los que participan en el grupo son empresas muy sólidas, pero bueno, estamos con un problema financiero que lo estamos sorteando cada empresa con una estrategia o estrategia parecida, pero digamos pensando mucho en la parte financiera ahora y con un contexto muy complicado en lo financiero. Te cambiamos de tema porque ustedes vienen realizando estudios y ensayos con cultivos de invierno. ¿Qué es lo que han podido ver hasta el momento? ¿Cuál es el estado de los cultivos? ¿Qué han desarrollado en materia estratégica para cada uno? En garbanzo estamos con, bueno, los cultivos de garbanzo en general están bien, bastante más, con menos desarrollo que otros años por un tema de temperatura, pero bien, sin ningún problema evidente hasta ahora, y empieza la problemática de enfermedades y plagas ahora en septiembre. O sea, venimos bien. Ahora 10 días atrás, con una helada del lunes a la noche, en muchos lotes les afectó la helada, sobre todo en los bajos y en el pie de sierra, con poca mortandad de plantas, están en estado regulatorio, pero lo atrasó mucho. Trigo no tengo, casi tengo un par de lotes con trigo bajo riego nada más, ya casi no hay trigo en la superficie. ¿Y que no tiene mayor problema? No, estamos esperando ahora a ver que empiecen las enfermedades, digamos. Y te diría que, bueno, estamos muy, muy, muy expectantes del tema de rabia, sobre todo en garbanzo, para estar de cerca, digamos, el monitoreo y las acciones que haya que hacer. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Nos vamos a la pausa con Agronoticias. Volvemos en instantes con más información aquí en Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Seguimos en Mundo Agro, repasando más información, por supuesto, en este caso de la ganadería, que vienen de la mano de estos anuncios. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia.
todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Que nos dé tu impresión como presidente de una institución como el IPCBA, ¿en qué momento estamos? ¿Qué diferencia hay con el 2008? Arranca de vuelta. A ver, es muy, muy grande la diferencia. Muy grande la diferencia. En el 2008 existían los ROEs, se cerraban las exportaciones, quien laburaba era enemigo de la patria, estaba el país convulsionado, estábamos divididos, estábamos en la ruta con el país partido en dos. Yo creo que ahora, por supuesto, la grieta no está saldada, por supuesto que yo acuso tanto parte del oficialismo como parte de la oposición en acrecentar la grieta para usar la lógica del dividir reinarás, pero por lo menos sin duda que hoy se están conquistando nuevos mercados, estamos saliendo al mundo, se puede charlar en diferentes términos, la situación es muy distinta, sin duda. Es más, vos fíjate, se recuperaron 3 millones de cabezas, nosotros hicimos cargo del instituto hace 3 años con una exportación de 70.000 toneladas, año pasado las 400.000 tonelada de carne, así que en ese tema, en la macroeconomía ganadera, de la ganadera de carne se ha evolucionado bien. ¿Ven posibilidades de que vuelvan las retenciones al sector ganadero? No me lo imagino en el sector ganadero, no me lo imagino, sería un tremendo reto. ¿Te imaginas que pasamos del 15% de retenciones al 5% de reintegro? Esa fue en la gestión de Bursaile. Después, bueno, los reintegros ahora se cayeron, que tiene su lógica. A ver, los reintegros cuando el dólar valía 15 pesos y se perdió competitividad en todo el mundo. Ahora con un dólar de altamente competitivo, un dólar alto, no tiene sentido los reintegros. Ahora, si hoy, como es poner retención en la carne vacuna, es directamente cerrar las exportaciones, porque nos quedaría muy pocos mercados que podríamos competir con respecto a lo que es Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Brasil. Prácticamente perderíamos casi todos los mercados. ¿Quiere decir que no hay mercados consolidados como el cereal? No, hay mercado consolidado, lo que pasa es que tenés un mundo muy competitivo. A ver, el mundo, nosotros tenemos la mejor carne, tenemos una carne que le compite a la mejor y que le gana, pero nadie se hace vegetariano por no conseguir carne argentina. ¿Te cambian? No, claro, o sea, si consiguen otra carne más barata, hay muy buenas carnes de calidad y están pero el mundo si no consigue carne argentina, compra carne. Entonces, por lo tanto, nosotros hoy volvemos a ser competitivo con respecto a muchos países con este tipo de dólar. Bien. Ahora, si esto le pone un 5, un 10, un 15%, automáticamente no puedes competir. Y va a haber otras carnes mucho más baratas que nos van a cubrir la nuestra. Quedarán en algún mercado de volumen y no mucho más que eso. Lo cierto es que la situación está complicada y el gobierno no está muy claro el rumbo que va a tomar en la ganadería. ¿Qué es lo que conviene o qué no debería hacer? A ver, lo que no debería hacer, lo que no debe hacer es hacer todo en libertad de mercado, ¿no es cierto? El mercado tiene que ser libre y ordenado, pero resulta que hay que poner el Estado. O sea, a la ganadería le falta muchísimo, le falta esa reforma impositiva, le falta esa reforma financiera, le falta reagrupar estándares sanitarios, le falta ir a una notificación, le falta ir a una distribución por cortes, le falta todas esas cosas que no se puede seguir delegando, ¿no? Entonces, todo eso es lo que falta. Ahora me parece que es con incentivos y no con restricciones que se van a estar los logros. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE,
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Hay más agronoticias para compartir con ustedes en instantes. Volvemos con más Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. Para la parte final de Mundo Agro, hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Del 7 al 9 de septiembre, el campo exhibe su potencial en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia a la Expo Rural de Jesús María y viví una experiencia única. Muestra de maquinarias, remates de grandes campeones, sector granja para los más chicos, feria de sabores y mucho, mucho más. Te esperamos del 7 al 9 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Vamos a hablar de estos microgranulados que están lanzando en esta oportunidad. ¿Cuál es la importancia que tiene? La importancia son las ventajas que tiene. Estamos hablando de dosis muy reducidas, dosis que tienen una gran eficacia en lo que es la nutrición del cultivo, tecnología que involucran materia orgánica, ácidos húmicos, sustancias húmicas activas, nanopartículas, microelementos. Todo vinculado para lograr una máxima eficiencia en la fertilización y en la nutrición del cultivo en bajas dosis. En este caso decías que es una micropartícula. ¿Cómo se coloca para realizar el acompañamiento de lo que es el arrancado o arrancamiento de la soja? ¿Esto se aplica en el momento de la siembra? Es muy importante lo que dijiste. Esto es un producto que tiene su máxima eficiencia y muestra su esplendor aplicándolo en el momento de la siembra, en la línea de siembra. Los microgránulos tienen que estar en el contacto más cercano posible a la semilla para que la emergencia de la semilla rápidamente esté en contacto con un concepto de nube nutricional en donde en sucesivas etapas de crecimiento de la planta vaya encontrando nuevas micropartículas que van a nutrir el cultivo. Entonces vamos a tener una gran explosión de crecimiento radicular en los primeros 60 días de la planta. Esto a partir de los distintos componentes químicos que conforman parte de este preparado. Claro, el secreto de esto también funciona, que es un desarrollo que llevó mucho tiempo para lograr una nutrición perfectamente balanceada, que la planta tenga todos los recursos nutricionales necesarios para el crecimiento. Tiene una ventaja que inclusive a bajas dosis tiene precios de aplicación muy competitivos. Estamos hablando de dosis cuyo costo alcanzarían el equivalente al super simple pero con muchísimo más eficiencia. Estamos hablando de un 95% de eficiencia contra unos escasos
20, 18% de eficiencia real que puede tener un fertilizante convencional en el suelo, porque lo bloquea químicamente del suelo, porque queda lejos de la semilla y la planta tiene que gastar energías para poder llegar a conseguir nutrientes. En este caso lo tienen la solución y muy cercano a la semilla. Con todo esto, una solución que se encuentra solamente en un producto, y hablabas de la cuestión económica. Lo que es el manejo es perfectamente sencillo, como decís. Sí, esto lo único que tenemos que tener en cuenta es conseguir sembradoras que estén en buen estado y que solamente cambiando alguna relación en la transmisión del tren de engranajes que regula la sembradora, ponerlo a bajas revoluciones, a baja transmisión, digamos, para poder tirar los 20 kilos por hectárea. Pero es sencillo, se soluciona en 4 horas de trabajo y tenés un beneficio de 4 veces menos logística, 4 veces menos almacenamiento, 4 veces más rendimiento de la sembradora con el ahorro logístico que ello lleva. Bien, lo último, ustedes permanentemente brindan asesoramiento tanto en la oficina de la ciudad de Córdoba, ahí frente a la mujer urbana, como así también en la planta de recuperar en el ingreso Colón y Carlos. En eso tenemos un grupo de ingenieros agrónomos, entre los cuales me incluyo, donde generamos planes nutricionales, ya sean en las correcciones de suelo como en la nutrición específica de cada cultivo. Nosotros siempre antes de vender a un productor o inclusive asesoramos a nuestros distribuidores que reciban un análisis de suelo, que lo envíen a nuestra cuenta de correo que es ingeniería@recuperarsrl.com.ar. Nosotros junto con nuestro equipo hacemos un análisis y una determinación junto con un diagnóstico y la remediación para ese o suelo o cultivo. Por lo que basta solamente comunicarse con usted. Sí, pueden hacer consulta por la web en www.recuperarsrl.com.ar, telefónicamente al 0351 481 6012 o bien en la página de Facebook. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí estuvimos en esta edición, por supuesto compartiendo con ustedes lo más destacado para el sector productivo. Nos vamos a reencontrar en la jornada de mañana con más información. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.